nuevo torneo. Contanos cómo está el nuevo amanecer para esta liga torneo clausura. Bien, estamos bien, con muchas ganas, mucha ansiedad más que nada. Este fin de semana está todo dado para que arranquemos, ¿no? ¿Qué cambió para este campeonato? Sostuvimos la base, tratamos de buscar un poquito de regularidad, que no la tuvimos en el torneo de apertura, pero con algunos refuerzos que nos van a dar un poquito más de oxígeno, ¿no?, al plantel. Que en el caso de Daniel Santana, que proviene del Deportivo Pinamar, Iván Jiménez, que viene del León, Barrios y Kevin Verón son algunos de los jugadores que se acercaron acá. ¿Qué fue lo que más te gustó de la primera parte del año? No, la verdad, el compromiso de los chicos, aceptar donde estaban, entender que teníamos minis campeonatos por delante, más allá de que uno busca de los puntos, pero tuvimos buena disciplina, buen compromiso, buena entrega todos los fines de semana, con mucho respeto. Ya, tuvimos dos expulsados por doble amarilla, un club que siempre que estuvo indicado, viste, o prejuzgado. Nosotros hemos podido aportar de lo nuestro para formar un buen plantel que no solamente luche en lo deportivo, sino que se sostenga en lo social, ¿no? ¿Cómo fueron estos meses para vos junto a Leo dentro de la institución? Grande Leo. Leo, la verdad, se acercó a darme la mano, a integrar el cuerpo técnico, junto con Rol Estigarribia. Después se acercó Belén Argañarás y algunos compañeros más dando vuelta, dando una mano. Encontraron un grupo de dirigentes con Leo Díaz y Miguel Day a la cabeza que proponen, que discuten, que debaten, están en el mínimo detalle, como nos gusta a nosotros, pero estar en un club con dirigentes presentes a mí me fue dando muchísima más comodidad y mucha más tranquilidad. Aparte, lindo, llegamos hoy, está lleno de pibes, de chicas jugando, la verdad que hay un movimiento acá impresionante. Siempre lo dije, al principio de año dije que el Ostende es el corazón del fútbol, y esto hay que remontarse o buscar en otros lados más lejanos, encontrar todo esto, ¿no? Esta diversidad de edades, disciplinas en masculina como femenina, estando concentrado acá en su lugar, el sentido de pertenencia a un club que identificado también a una localidad es muy grato para nosotros. ¿Qué objetivos se plantean ahora? No, nosotros tenemos una base de 16 puntos en mitad de tabla, de los cuales haciendo ya, metiéndome en lo deportivo y sacando ya algunos mini campeonatos, de pelear lo más alto posible. Sabemos que es difícil porque hay dos o tres equipos que se han reforzado muy bien, creo que van a marcar muy diferencia, pero eso tampoco nos da la seguridad a ellos. Y bueno, tratar de encontrar por lo menos una buena regularidad, que fue la que no tuvimos. Nosotros arrancamos muy bien y terminamos muy bien. Tuvimos amistoso, pero en el medio no pudimos encontrar resultados, perdimos confianza. El polideportivo a nosotros se nos hizo muy difícil, la realidad, que en el polideportivo no pudimos lograr una cierta cantidad de puntos. Queremos revertir esa imagen de no poder dar una buena victoria o buenos fundamentos futbolísticos en el polideportivo, ¿no?